3 gramos de bien batido. El beneficio aquí, al tener maltitol, que no está en granos, o sea que no es azúcar blanca, se parece mucho al azúcar impalpable, es que se integra mucho más rápido y genera bastante aire. En cambio, cuando tiene azúcar blanca granulada, necesitamos batir bastante para que los gránulos de los azúcares puedan fundirse. Algo importante aquí es que la mantequilla, cuando se bate ablandada, no va a esforzarse mucho y no va a haber tanta fricción. Entonces, lo importante que es la temperatura ambiente de los ingredientes es básica, para que incluso no se corte. Mucha gente se le corta las preparaciones porque los huevos los sacan de la nevera, están muy fríos, o la mantequilla está muy fríos y pierde mucha elasticidad. La mantequilla demora mucho en airear. La mantequilla, una vez que ya se mezcla con el azúcar, bueno, ahora con maltitol, lo que sucede es que está batiendo y está formando enlaces, está metiendo bastante aire. La mantequilla va a ayudar a que genere bastantes celdas de aire, mucho aire, y ese aire se queda aquí en la mezcla, como quien dice, en una burbuja, en una nube, y ese aire me sirve porque finalmente en el horno ese aire que está atrapado hace que pueda crecer, porque obviamente el vapor va a romper esa estructura, va a romper el vapor, va a comenzar a romper esa estructura de aire, y el producto comienza a crecer y comienza a airear. Entonces, temperatura ambiente, y eso es con todos los quejes, ¿ya? Faltita. Vaya, compañero. ¿Cómo va a andar? Córtame el que te gusta, bueno. Córtame el dos. Las ralladuras, sea limón, sea naranja, sea lima, lo que decidas poner, siempre las ralladuras, como son aceites esenciales, para cerrar, se tienen que poner aquí en la mantequilla. ¿Por qué? Porque si yo no lo pongo en las grasas. Porque las grasas tienen esa ventaja de transportar el aroma, de camuflarlo. Cuando uno no le pone los aromas en este punto, pierde mucho aceite esencial y pierde mucho aroma. La grasa es un vehículo de transmisión de los aromas. Por eso que yo recomiendo mucho que todo lo que son fuentes de aroma vayan aquí, no con las harinas, ¿ya? Ahora, papel de manteca para cernir. La palta debe estar cremosa, cremita, cremosito, ¿ya? Si se puede agregar cáscara o naranja confitada, pues te diré si ya la naranja está confitada con azúcar, ya no, porque finalmente estás aportando calorías. Entonces, no. Si lo vas a confitar con maltitol o con un azúcar que no sea azúcar de caña, podría ser. Pero de lo contrario, no, porque tiene mucho azúcar, ¿ya? Usé la palta fuerte, también con la palta hash queda rico, sino que yo soy un adicto a la palta, y sobre todo la palta fuerte, me encanta, yo podría comer un kilo de paltas sin pan, sin nada, en serio, son muy ricas. Entonces yo le quito un poco ese sabor fuerte, por mí no, sino que por la gente, limón y ralladura, porque por ejemplo, imagínate un queque inglés con sabor a palta, entonces es como que algo raro, ¿no? Pero yo quiero aquí la palta como un vehículo, que no está mal, es decir, que yo quiero aquí la palta más como un vehículo de grasa. La función, la presencia de la palta aquí es justamente para descargar la carga láctea, para descargar
calorías para evitar formación de colesterol, por eso. Y la palta obviamente es una palta buena para nuestro corazón, así como la manteca del cacao. Puede ser palta, manteca de cacao, aceite de coco, cualquiera de ellos. Vamos a cremar muy bien, necesito que esté bien cremoso. Y ahora hay algo que no podemos dejar de usar en nuestra dieta, que son los huevos. Y seguro me dirán, oye, pero los huevos tienen grasa. Bueno, yo le diré, pero son una gran fuente de proteínas, vitaminas. Los huevos generan estructura, los huevos generan aireación, los huevos generan emulsión, los huevos generan espesamiento, los huevos coagulan, los huevos encapsulan, los huevos, ¿qué más puedo dar los huevos? Los huevos dan elasticidad, los huevos, la yema mejora el sabor, etc. Entonces, si tú sacas los huevos de esta ecuación, el problema va a ser mayúsculo, porque finalmente no vas a tener aire. Y tú necesitas aire, y los huevos son los principales receptores de aire. Acuérdense que la composición del huevo tiene una mínima cantidad de lípidos, los huevos contienen mucha proteína y los huevos sobre todo tienen un buen porcentaje de agua. Los huevos tienen alrededor de 80% de agua, lo demás es proteína y albúmina. Entonces, sí que los huevos sirven muy bien como alimento, pero también más que el alimento aquí, nos ayudan como una cámara de gas. Ayuda esto a que pueda generar mucho aire. Nosotros mezclamos los huevos. Quien ha hecho cake inglés sabe que los cake inglés se separa una parte de clara, la mitad de la clara se separa, ¿cierto o no? Y se bate por separado y después se une. Igual el cake de novia, ¿cierto? Bueno, hoy yo les traigo una nueva versión de un cake inglés sin separarlo, con huevos, pero al final les voy a enseñar a hacer una alcalinización con bicarbonato y limón, para que eso ayude a que el bizcocho o el cake me salga alto y que me genere muchas burbujas. Luego hablo de eso. Entonces no voy a separar la clara de las yemas. Y lo bueno de tener un cake que no se ha separado de la clara de las yemas es que es un cake con una estructura mucho más firme y que por lo general la masa puede soportar un rato al ambiente sin necesidad de hornearlo de inmediato. Por eso que lo voy a hacer. Si usted quiere, puede separar la mitad de las yemas, la mitad de las claras, perdón, y lo bate como un cake común de un cake inglés. Pero ya dejaría de lado el bicarbonato, ¿ya? El bicarbonato me va a ayudar a airear. Ya les voy a contar que esta técnica me gusta mucho, pero podrías optar por el método tradicional de un cake inglés, ¿ya? Chef, ¿y cuándo es que uno tiene que separar las claras? Esa es la pregunta, porque hay muchas recetas de queques que no te piden que separe las claras. O hay muchas recetas de queques que te dicen separa las claras y en otras que no. ¿Cuándo yo me doy cuenta, cuándo yo sé que yo debo separar las claras de una receta de queque, una fórmula? Cuando yo miro mi fórmula, saco mi cálculo matemático y yo checo que más del 25% del peso lo tengo en fruto seco. Si pasa eso, hay que separar una parte de claras. ¿Por qué? Porque el solo polvo de hornear va a ser insuficiente para oxigenar. Y se ayudan de claras porque la clara genera mucho aire y van a esponjar. Pero cuando yo veo un queque que no tiene ni el 10% de frutos secos, no hay necesidad. Solo huevos con todo. Ahí tienes el queque marmoleado, el queque de naranja, el queque de vainilla, el queque de Oreo. No necesita separar claras. ¿Por qué? Porque no tiene frutos secos. O si tiene no más del 10%. Pero cuando pasa el 25%, tienes que tomar la decisión de cambiar la técnica, separar las claras de las yemas. En este caso, pasa el 25%. Tendría que separar las claras de las yemas para batir. Pero les digo que hoy les quiero dar una nueva técnica que a mí me funciona muy bien y que muy pocos la hacen o se atreven a hacerla, y hoy quiero que la aprendas conmigo. De hecho, aquí tendrías que separar la mitad de claras para después batirlas al final. Pero yo no lo voy a hacer así. Y me quedará muy rico, ya lo verán. Vamos echando después de 4 minutos o 5 minutos los huevos, poco a poco. Acuérdense que los huevos les dije que contienen 80% de agua. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá que tengo mantequilla, grasa. Vamos a hablar ahora ya de grasa. Nos olvidamos de la palabra mantequilla porque acá tengo palta. Por lo tanto, todo representa, a mí me representa materia grasa.
Entonces, la grasa repele al agua. La grasa le huye al agua, ¿verdad? La grasa le huye al agua, ¿cierto? Es una materia hidrofóbica. Por lo tanto, el agua cuando ingresa aquí, pues se separa. Y muchas veces hay una incorrecta técnica de echar en los huevos lo más rápido posible. ¿Y qué pasa? Finalmente se corta. ¿Y qué es lo que se corta? La principal proteína. ¿Cómo se llama esa proteína? Caseína. Entonces, la proteína que está en la mantequilla. Por eso que se recomienda los huevos, batirlos, porque acá tengo un poquito de grasa de la proteína de la yema, y luego cuando entro acá, ya cae un poquito de grasa, y eso ayuda a que no se corte. Al menos evito que se corte un poco, ¿ya? Temperatura ambiente, y hacerlo en varios tiempos. Poco a poco, con mucha paciencia. Y esta técnica será la misma para los demás queques, ¿sabes? Así que esto que estoy explicando servirá lo mismo para el otro, para el otro, para el otro. Al menos en la técnica de cremado, ¿ya? Preguntas. ¿Cuál es la palta fuerte? ¿Qué? ¿La palta fuerte no la conoce Marlene? Pásenme la palta fuerte. Lo voy a batir en velocidad 7, 8, no hay problema, más velocidad mejor. Y cuando le echo los huevos, igual. Los primeros 4 o 5 minutos, solo grasa con azúcares y sal y aromas. Luego, después de eso, lo huevo poco a poco. Marlene, te presento la palta fuerte. Pepita. ¿Eres de Perú, Marlene? Bueno, no, creo que Marlene es de Perú o está en Estados Unidos, me equivoco. A ver, déjame recordar. Algo me suena. Bueno, vamos batiendo. Y siempre hay que parar un rato para poder homogeneizar, porque cuando la mantequilla o la grasa se comienza a integrar, la espátula o la paleta arrastra un poco de grasa a las partes laterales, ¿ya? Ok, Marlene. Más huevo. Se dan cuenta que los huevos los voy dosificando poco a poco. Nunca me aventuro a echarle todo, sino poco a poco. Voy sirviendo la harina aquí. La harina, ya saben que la harina nos va a generar estructura. Y la harina contiene sus principales características, que son la fibra, el almidón y las proteínas. Esto tiene proteínas solubles e insolubles también. Y los almidones me ayudan mucho porque absorben gran cantidad de líquido, sobre todo líquido, que nos aporta la fibra. ¿Y qué más? Y esos almidones, al menos cuando uno hace un pan, esos almidones producen unas enzimas que después se convierten en azúcares, y esto sirve para la fermentación. Cuando llevan levadura a los panes, pues la levadura se come el azúcar, luego se come los almidones y eso genera gas. Eso es muy importante en la harina. Sin una harina como estas, no voy a tener estructura. No tengo estructura en mi producto, por lo tanto, no me funcionaría. Y esta harina tiene enzimas. Es una harina pastelera sin preparar. ¿Por qué? Porque yo le voy a preparar con polvo de hornear. ¿Tiene polvo de hornear aquí? Falta el picarro, no lo he puesto. Sí, mi buen microondas, ¿cuánto tengo aquí? Ahí tiene 11 de polvo. ¿Al explosificado? Claro, porque la receta completa era 18, bajándole sería 13.5. No, quedamos en 15 final. ¿En polvo de hornear? Sí. ¿Es que está alejando? 15 quedamos de polvo. 15 porque era 18 antes, ¿cierto o no? 3 cuartos. Ya, harina polvo de hornear. Y le ponemos la harina de arroz. Acá está la harina de arroz. Por si acaso, en la harina de arroz, lo que hemos hecho es coger el arroz y licuarlo, porque así nomás lo encontramos. En Estados Unidos hay muchas harinas,
pero acá algunas ahora están cerradas. Entonces cojo la licuadora, pongo el arroz, proceso y tengo el arroz. Ya no hay necesidad de colarlo, se queda como gruesito. Y ahí va a ver. Harina pastelera, tengo harina de arroz y tengo también ¿qué? Polvo de hornear. Esto sería una harina preparada de arroz. No se preocupen, Betty Luz, por eso te decía que el bicarbonato va a venir en tu receta nueva. Ustedes ahorita fíjense el procedimiento, yo el bicarbonato le voy a poner al final. Yo le había corregido todo, había hecho unas nuevas recetas que me gustaban mucho como salieron, pero parece que a la hora que han puesto no se ha chancado. Entonces me ha descuadrado todo de un momento a otro y nosotros pensamos que estaba muy bien. Pero yo ahorita les digo, no se preocupen, el polvo tal como está ahí, tranquila. Yo les voy a mandar como es, como les va a salir excelente. Seguimos cremando. A ver, acá hay un problema. Ustedes saben que la palta también contiene agua, ¿verdad o no? Entonces, cuando nosotros hemos decidido ponerle palta a esta fórmula, pues nos arriesgamos a que tenemos que reducir un poco de agua, porque la palta contiene agua, contiene fibra también soluble. Entonces, los huevos, yo le puedo seguir echando concha acá un ratito, pero yo puedo notar, la experiencia me dice, que si yo sigo echando más huevos se va a cortar, se va a cortar. ¿Por qué? Porque la palta ya contiene agua también y la mantequilla también. Le voy a echar un último chorrito, nada más. Y esto de acá que me queda, miren, esto que me queda, lo mezclaré con los líquidos. Ahí está, con los líquidos. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Leche de almendras, acá está la leche de almendras con el poco de huevo que me quedó. Muchas veces nos han enseñado que si no echas todos los huevos, no funcionan. Ese es falso. Hay que romper ese mito o esa idea preconcebida. Porque los huevos ahorita ya hicieron su trabajo. Foto. Quiere capturar todo el aire. Ahorita los huevos ya capturaron todo el aire. Es como que hay una burbuja que se ha creado entre la mantequilla que ha aireado, los huevos que han emulsionado. Esos huevos que han emulsionado, ahora hemos captado una buena cantidad de aire. Ese aire está en una burbuja. Si yo le sigo echando más líquido, ¿qué va a pasar? Esa burbuja se va a terminar rompiendo. Y que cuando se rompe, ¿qué pasa? Se corta. Y cuando se corta, ¿qué sucede con tu queque? Se desmorona. No tiene esponjosidad. El horno no tiene esponjosidad. Por eso, si yo miro que si yo le echo más agua, se corta, no le eches, páralo ahí. Y después, cuando ya le echemos la harina, lo intercalamos y se acabó. ¿Ya? Y si aún así ves que se te está cortando, le pones una pizca de harinita nada más para que integre y listo. Ahora sí, vamos a mezclar líquidos y sólidos. ¿Cómo? Primero echa la mitad de sólidos, siempre empiezan por sólidos. Despacio nomás, velocidad 1, velocidad 1 nada más. ¿Por qué velocidad 1? Porque ya los huevos contienen agua y yo le pongo la harina, inmediatamente se va a activar, ¿quiénes? Las redes gluteínicas. ¿Cuáles son? Gliadina, gluteína. Y yo no quiero que esta fibra o estos almidones capture todo el agua, sino me va a generar puras redes de gluten. ¿Y qué va a pasar con el bizcocho? Me va a salir seco porque absorbe todo el agua, seco, y finalmente me sale duro y después sale elástico. Entonces, este movimiento es a velocidad 1. Aquí en la máquina, velocidad 1, o fuera mejor de la máquina, solo con la espátula de goma. ¿Ya? Le echo suavemente el líquido, integro suavemente. Mira la velocidad, 1, 2, 3, 4, solo para que mezcle y listo, no más. Le dije el bicarbonato. El bicarbonato lo voy a poner aquí con los secos también.
Ya les, en la receta vi la cantidad. Al final el bicarbonato, aquí, con los secos. Y ahora les cuento cuál va a ser la reacción del bicarbonato. Una vez que lo meta al horno, les contaré. Le pongo sólidos. A todo pulmón, ¿no? El horno, ¿no? ¿Ven? Ya está. Terminamos con líquidos. Velocidad 1. Y ahí aprovecho para ponerle frutos secos una parte. Primero una parte. Paro. Ahora todo ya lo hago mejor por fuera. Porque acuérdense que trabajarlo directamente es complicado. Mezclan bien. Ya mezclé una parte. Segunda parte, siempre yo lo hago por partes. ¿Para qué? Para que los frutos secos no se vayan hasta el fondo. Acuérdense que los frutos secos están tostados. ¿A cuántos grados? Dame más este granola. Están tostados a 100 grados, 40 minutos. Ya está. Muy bien. Hasta ahí estamos listos. He dejado un poquito de frutos secos para poder adicionarle al final como parte de la decoración. Hay un ingrediente que todavía no les he contado, que es el jugo de limón. Jugo de limón, le voy a poner aquí. No le voy a hablar de cantidades porque lo voy a marear, ya que todo viene en la receta. El jugo de limón va al final y el jugo de limón lo que va a hacer es activar al bicarbonato. Lo va a activar. Aparte, el jugo de limón le va a dar una vida útil más larga y me va a bajar el pH. El jugo de limón te aporta mucha vitamina C también, es importante. Muchas veces cuando uno quiere un queque grande y alto, ¿qué hace? Y yo lo he hecho muchas veces, ¿ah? Y mira que estaba en un error. Cogía el bicarbonato y lo mezclaba con el limón o con el vinagre y forma o hace una efervescencia. ¿Cierto? Y luego, ¿qué hace? Lo echa a la masa. Bueno, es mejor que el bicarbonato esté dentro y cuando eches el limón, la acción, la reacción química se haga dentro. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si nosotros lo hacemos fuera y luego lo metemos acá, lo que va a pasar es que estas burbujas se van a perder. Por eso que es muy importante que se haga todo adentro. Ahora vamos a meterlo al molde. Chef, la harina es sin preparar, pastelería Nicolini Premium. Desde atrás tengo preguntas, desde Verónica y Petrucha. De Marlene. La harina de arroz solo es harina de arroz licuado, sí. De ahí. Marlene Carrera, ¿puedo cambiar por otra harina sin gluten o solo es para harina de arroz? De ahí. Cualquier harina que no tenga gluten, me expliqué Marlene al inicio, cualquiera. Maca, quinoa, kiwicha, tarwis, achainche, integral, cualquier harina que no tenga gluten. ¿Ya? Cualquier harina. Entonces vamos. El molde tengo acá. Papel de mantequilla, mantequilla y enharinado. ¿Se puede agregar aceite y palta? ¿Cuál? ¿Se puede agregar aceite y palta? Sí, justo lo expliqué, que es un 10%. ¿Se acuerdan que me dije que si yo voy a utilizar aceite de palta o aceite insaturado? Lo que pasa es que para entender mejor todo esto, debemos dividirlo por familias, si no siempre nos vamos a preguntar, ¿y puedo el aceite de acá? ¿Y el aceite de allá? ¿Y el aceite? No. Si cualquier aceite insaturado, ya le dije que son los que están en estado líquido, 10%. Le quita el 10% a la mantequilla, me expliqué, y le ponen 10% de aceite del que usted quiera. Chef, pero un aceite no puede reemplazarlo por un 40%. Chef, ¿puedo ponerle en vez de harina de arroz por la de camote? Claro. ¿La harina de arroz se puede reemplazar por harina de frutos secos? Sí, claro, por harina de almendras, harina de castañas. Miren cómo le he formado. Poncho aquí, como un barquito, ¿ven? Como un barquito. Es lo mismo. Le pongo aquí unos pecanos que tengo por aquí. Es lo mismo que
cuando se hace el reenvelve. ¿Cómo? Ah, por lo del vinagre. Sí, lo mismo con el reenvelve. Pero yo te recomiendo que esa alcalinización la hagas dentro, así como lo he hecho yo. No que hagas el bicarbonato con el limón, sino más bien que el bicarbonato esté adentro y el limón final. Luego integras y listo. Miren qué lindo se ve. Chela, medí ese molde. Con granola. Ahora lo voy a medir antes de meterlo al horno. Anoten la medida. 24, este es 24 por 14. Pero la receta que les va ahí, la receta que tiene mi cake inglés, es para un molde más grande. Pásenme el molde grande, el de terrina. Esto yo le he bajado un poco porque estoy haciendo menos cantidad. La fórmula de cake inglés va con, por si acaso, para que no vayan a hacer esa cantidad y les quede muy poquita masa. Es para esto. 26 por 11. 26 por 11. Y esto me da para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 porciones. 15 porciones. No, he hecho 3/4 partes. ¿Qué tiempo va el horno? A 165 grados, 170 grados, aproximadamente 35 a 38 minutos, por el tamaño del molde. El queque uno lo va regulando en casa dependiendo de la volumen, la cantidad, etc. Pregunta. Bueno, ¿cómo funcionan los gasificantes? El polvo de hornear, seguro que ustedes cuando han querido saber si es este... Ale. ¿Qué? El de cake, para food. ¿Ah? Sí. Pregunta, ¿el bicarbonato y el limón sería para queques saludables y los normales? Ah, ahora sí la pregunta está bien hecha. ¿No saludables? Esa técnica es por cualquier queque. Yo acá, más que saludable o no saludable, es la técnica en la que estoy trabajando. Porque ya el tema del saludable pasa por la fórmula, nada más. Pasa por la fórmula. Es que tú tienes la fórmula, tú tienes que aplicar la misma técnica, es para cualquier queque. La misma técnica, solo que acá es la fórmula. ¿Ya? Ahora, sí. Importante los gasificantes. El polvo de hornear, ¿qué genera? El polvo de hornear genera muchas burbujas, pero muy chiquitas, muy finitas, muy finitas, el polvo de hornear. Y el polvo de hornear, ¿sabe de qué está compuesto? De bicarbonato y otros ácidos. Por eso que es como más rebajado y es más finito. En cambio, el bicarbonato es un ácido puro, es un leudante. Y el bicarbonato genera pocas burbujas, pero muy grandes. Miren, tercero, el vinagre o el limón, junto con el bicarbonato, genera otro tipo de burbujas, pero mucho más grandes y mucho más elásticas. Por eso que yo le hago esa operación química para que en el horno reaccione rapidito y pueda crecer. ¿Cómo reacciona? Por el calor. ¿Ya? Vamos con el siguiente queque. Para ganar tiempo, ¿qué tengo? El de zanahoria. Pero antes de eso, le formulo el de maracuyá para saber cómo vamos a trabajar. ¿Ya? Chef, ¿la leche de almendras la puedes sustituir por otra leche vegetal? Por cualquier leche vegetal. La leche de almendras, soja, jonjolí,
Lo mismo, usted te hace una propia leche, o te haces una leche, o si no, de lo contrario, la compras o la preparas. Bien, ¿todos tienen calculadora? ¿Todos tienen un lapicerito en la mano? Necesito saberlo, por favor, para ir a queque de maracuyá. Esto úselo como un borrador porque la receta ha venido fallada. Se la van a corregir hoy día, toda. Mira si me dicen que ya tienen la calculadora o algo, por favor. Puedes sacar eso y ayudarme, gracias. La señora Marlene Carrera dice: no me quiero salir del tema, pero para los muffins nos recomendó repasarlo. ¿Sería otra cosa? ¿Para los muffins? En los muffins puede reposar. ¿Por qué? Porque los muffins tienen menos cantidad de masa. En cambio acá las burbujas son tan grandes y el queque es tan alto que se van a ir perdiendo. Es mejor que los muffins reposen y los queques entren inmediatamente. Ya veremos cómo va a salir ese queque. En los muffins que reposen, no hay problema, media hora o hasta una hora incluso. Bueno, vamos con la fórmula. Queque de maracuyá. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es sumar. Porque finalmente nosotros siempre nos hemos acostumbrado a tener gramos como unidad de medida. O sea, solamente hay gramos, pero no sabemos qué porcentaje tenemos. Entonces yo recomiendo que primero, antes de que tú... antes de que usted haga otra nueva fórmula, antes de que usted pueda crear otra nueva receta, primero saque los porcentajes para ver de cuánto estamos hablando, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Lo primero, sumar todos los ingredientes. Sume todos los ingredientes, por favor, y me pone el valor al final. Yo voy a sumar y luego me dicen cuánto me da. Todos. 480 más 270 del azúcar. 20 de la fécula más 20 del polvo más 250 de la cantiquicha más sal 5, 250 de huevo, 250 de concentrado de maracuyá, 2. La cocoa y la leche no la sumen, porque esa va a ser para marmolear. Esa no va en la operación del queque, es para marmolear. ¿Todo cuánto me da?